Me gusta mucho practicar el español. En la traducción en inglés. Oh, de hecho, I'm very pleased to be with you. Muy bien. Me gusta mucho hablar español porque hay muchos años que son venido en España, pero he todo olvidado en la lengua. Nada de la felicidad de con los gente, los españoles, tan simpáticos. Do you hear me in Spanish or Yo me oigo a mi traductor hablando en inglés. ¿Qué escuchan ustedes? Ahora estoy traduciendo al español. Ahora sí, ahora ya estamos en el canal español. Estábamos traduciendo al señor Brooke al inglés, lo que decía en español. Perdón, señor Brooke. Vamos a pedirle al traductor que si el señor Brooke habla en español, no traduzca al inglés. Por favor. Mucho hablado una ensalada mixta, no con inglés, con italiano. No lo sé. Cuando hay una palabra, un parole italiano que viene de la boca, ahorita hay un gran, puedo decir en español, en inglés, una felicidad personal, íntima. Es aquí, hoy, con el premio, estoy aquí con felicidad. Now we can speak English. De acuerdo, abrimos el turno. Ahora podemos pasar al inglés. That I understand. Okay. Silence, that's my beautiful question. Se ha hecho el silencio cuando llega el turno de preguntas. Señor Brooke, bienvenido. Al fondo. Where? Aquí. Allí. Here. Good. Buenas tardes. Me gustaría iniciar esta rueda de prensa preguntándole, en un mundo como el actual, tan próximo a la locura, ¿por qué sigue siendo tan necesario el teatro? It's a very good question. Es una pregunta muy buena. ¿Por qué es necesario? Solo puedo dar la respuesta que me dio mi médico. Cuando un médico ve a alguien y le tiene que dar a veces noticias muy malas, ve que tiene un papel en la vida, a lo mejor solo para una persona, pero si una persona puede dejar su oficina sintiéndose, la consulta del médico, sintiéndose algo mejor, la consulta del médico, la oficina, que ha sido útil, entonces será mucho mejor. Para mí, en inglés, y estoy seguro que es igual en español, solo hay dos palabras que tienen un significado profundo para mí. Sí. Una de esas palabras es compartido. Es terrible para el teatro a cualquier nivel ser dominado por los egos. But when you
Pero cuando vemos que en el teatro, si hay un público de 10 personas, 50 personas, 500 personas, 1000 personas, da igual. Se trata solo de una vida que se comparte entre todas esas personas. Y luego no se convierte solo en una vida, sino en un mundo adicional que tiene un significado, una palabra nueva, que es ser útil. Esa es la otra palabra, compartido y útil. Es como les contaba esto del médico. El médico que le puede dar esperanzas a una persona puede ser útil. Y es útil que si encontramos después de una obra teatral y en ella se han vivido muchas experiencias de muchos años, al fin la gente se va de allí, de esa obra, sabiendo que algo dentro de ellos se ha conmovido y se queda incluso ahí un par de días. Y les da un pequeño detalle, un sabor de que la vida, no solo sus vidas, sino que la vida en general tiene significado. Cuando esto sucede, y puede suceder, entonces el teatro se vuelve útil. Pero por supuesto es un desafío, es un reto, porque es muy, muy difícil conseguir esto. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, señor Brook. Yo quería preguntarles sobre... Soy Cristian Franco, de La Nueva España. Quería preguntarle por uno de sus viajes a España del año 49... cuando a la salida de la casa de Dalí fueron usted y el grupo con el que viajaba apresados por un grupo de guerrilleros, que me gustaría que nos narrara aquel episodio, si es tan amable. Sí, nunca lo olvidaré, nunca olvidaré aquello. Trabajé con mucha felicidad con Dalí y con Gala, su preciosa esposa. Gala cuidaba de su marido como esposa, como una gran esposa puede hacer, y por supuesto también era su gestora, por decirlo así, le llevaba los asuntos económicos, porque Dalí valía una fortuna y tenía una gran rivalidad con Picasso. Decía, quiero mis cuadros que valgan más que los de Picasso. Así era. Tenía una gran motivación por esto y por la motivación de su esposa para ello. Y había ido para quedarme con él porque quería que hiciera los diseños para una producción teatral de Salomé que iba a hacer yo en el Covent Garden. Estaba preparándola entonces. Y creía entonces que nadie podía darle más riqueza, más carácter extraordinario a esas imágenes de la obra de teatro que Dalí. Entonces nos quedamos allí. O fuimos a la ópera, hizo bosquejos, pintó cuadros y preparamos los trajes, las vestimentas para la obra teatral. Lo pusimos allí en mi coche y nos metimos en el coche que nos iba a llevar al aeropuerto. De camino al aeropuerto, en lo que luego he sabido que se llama Costa Brava, de pronto el coche se vio rodeado de jóvenes que tenían ametralladoras y que nos apuntaban con ellas y que nos decían que bajáramos del coche. Yo no entendía por qué. Nos llevaron a un bosque y creí que nos iban a matar allí mismo. Lo único que entendía era que eran partisanos rebeldes. Pero yo pensé que los llevaban al bosque para matarnos inmediatamente, pero no fue así. Nos ataron con cuerdas de espalda contra espalda, unos con otros, así. Y me acuerdo que cuando entramos en el coche, Gala, a la que quería darle un beso para agradecerle el tiempo que habíamos pasado juntos en Portlligat, me dio un papel para que lo firmara. Y dije, ¿qué es esto? Es un recibo de que tienes los cuadros de Dalí en el maletero de tu coche, porque si algo terrible te pasa en el camino, y le dijo esto a lo que era su invitado, si te pones enfermo o te matas en un accidente, etcétera, ¿cómo vamos a cobrar por los cuadros de Dalí?
Y dije, muy bien, vale, lo firmo, firmo el recibo. Y de pronto le dije a los terroristas con sus ametralladoras, por favor, estaba atado en ese bosque y querían obtener algún tipo de recompensa por liberarnos. Claro, les quedó claro que querían eso. Pero lo que les pedí es... Hay cuadros ahí que son muy queridos para mí en mi maletero. ¿Me podéis traer esto que tenemos ahí? Y dijeron sí. Y veo que iban corriendo y se iban hacia allá y las tiraron enfrente de mí. Y en esa bolsa había cuadros de Dalí. Yo sabía que Gala podría como recuperar su dinero. Entonces nos quedamos allí. Pasó mucho tiempo. Intentábamos desatarnos con las manos, las cuerdas con las que nos habían atado. Hablé con una de las personas que estaba conmigo entonces, charlábamos para pasar el tiempo mientras seguíamos allí. Pasó todo un día, pasó toda una noche. Y un inglés al que yo estaba atado y que no había dicho ni una palabra, un señor inglés muy modesto, dijo, para pasar el tiempo, dígame cuál es su profesión, le pregunté. Hubo una pausa y un inglés con vergüenza modesta, me dedico a los seguros de vida, a los seguros de vida, es en lo que yo trabajo. Entonces, poquito a poco conseguimos quitarnos los nudos de las cuerdas, liberarnos, nos pusimos en pie y todos aprendimos de aquello. ¿Cómo conseguimos salir de un bosque oscuro cuando estábamos allí? Y vimos una luz a través de la penumbra del bosque y fuimos caminando hacia ella. Había más árboles, pero luego vemos otra luz en otro árbol, seguimos por allí y había una zanja muy grande y no podíamos pasar. Pero por allí, a las 4 de la mañana, al final conseguimos llegar a la autopista principal, a la carretera principal, y por fin estábamos libres. Caminamos por la carretera con nuestras maletas, con los cuadros de Dalí y todo, y llegamos a un pequeño pueblo, mitad de la noche, y dijimos, ya estamos por fin libres. Entonces fuimos allí, a la sede de la policía, al cuartel de la policía, y tocamos en la puerta, les contamos lo que sucedió. De pronto todas las ventanas se abrieron y había pistolas que nos apuntaban desde las ventanas y dijeron, manos arriba. Y dije, ¿qué sucede? Nos han dicho que hay terroristas por esta zona, en este bosque, y seguro que son parte de la banda de terroristas por la pinta que traen. Levanten las manos, porque si no les arrestamos. Afortunadamente, algunos de nosotros podían hablar español y les explicaron que éramos las víctimas realmente de los terroristas. Entonces todo fue y acabó bien al final. Y ya nos llevaron directamente al aeropuerto al final. Nos subimos en el avión y conforme me subí al avión, vi en las alas las letras que tienen en todos los aviones, que era la marca oficial del avión, y el nombre era Gala, G-A-L-A, Gala. Y dije, bueno, el destino nos está persiguiendo, Gala, era el nombre del avión. Gala nos trajo buenas noticias, volvimos a Inglaterra y hubo gente de la prensa que nos rodeó de pronto, como hoy con ustedes, porque alguien les había dicho que habíamos tenido esta aventura cuando fuimos a España. Y uno dijo, pensamos que está haciendo esta nueva producción en Covent Garden y pensamos que todo esto es falso, que es pura publicidad para que usted salga en los periódicos porque va a estrenar una nueva obra en el Covent Garden. Esa es la última experiencia
de ese tipo. Pero bueno, ustedes tendrán que salvar la reputación de la prensa después de eso que acabo de contar. Pero nadie se ríe, ¿no? Ahora sí. Bien. Por tanto, siempre vuelvo al gran don, el don de poder, en cualquier momento, podemos seguir con amor y podemos seguir riéndonos. Así que hagamos reír, eso es importante. Siguiente pregunta, por favor. Una pregunta, por favor. Buenas tardes. Raúl Molina, para la Agencia EFE. Para alguien con su trayectoria cultural en su país y a nivel europeo y a nivel internacional, ¿qué reflexión le merece estar a apenas 10 días de que se produzca el Brexit? Voy a hablar con el corazón. Estamos rodeados por políticos en todos los países, en todas partes, que cometen errores graves y trágicos, pero esto es el más estúpido que se ha realizado en los últimos años. Era un ideal de la Unión Europea, de esa ideal de los Estados Unidos. Todos los países tienen su independencia, pero a la vez se unen en la Unión Europea y buscan el consenso en lugar de las batallas, las desavenencias, las guerras que ha habido entre sí. Lo saben tan bien como yo, la historia lo demuestra. En Europa, durante los últimos 100 años, ha habido luchas constantemente entre distintos países que estaban compartiendo fronteras. Y esta idea idealista de vivir todos juntos y felices, de tener los Estados Unidos de Europa, que como en Estados Unidos de América, en el que no se pierde la soberanía de cada estado, sino que tiene sus propias características, pero que a la vez existe un sentimiento de algo mayor, más grande, más importante. Y todos los políticos piensan que queremos vivir juntos. Por tanto, la idea del Brexit era trágica. Y rompe cosas porque es una estupidez y se convirtió en una estupidez creíble el tener un referéndum, que es una idea noble, democrática, tener un referéndum para preguntar a la gente sí o no. Pero solo se puede decir un sí o un no si conoces todos los aspectos, como lo que sucede en el Parlamento. Para tener un sí o un no, todos los miembros del Parlamento tienen que tener durante semanas la posibilidad de saber todos los detalles, de comentarlo, etc. Pero aquí a la gente se le pidió que dijese sí o no sin tener idea de las consecuencias que podían acarrear dichos hechos para la agricultura, para los aspectos monetarios, la bolsa. A nadie le contaron qué sucedería con todo eso al decir sí o no. Por tanto, tenemos esta sospecha de que todo era desde fuera de Inglaterra, porque Inglaterra es esta isla tan fantástica, protegida por el mar, y que todo son sospechas con respecto a los extranjeros. Y de pronto se encuentran con gente en los clubes clásicos ingleses, con personas de fuera, esos malditos extranjeros, como se dice a veces. Entonces, por eso dijeron muchos, vamos a decir sí, así ya no se irán. Pero es un voto estúpido, no fue democrático. Y esto ha conducido a lo que tenemos ahora, que es una situación que nadie sabe cómo se va a resolver y que ningún político puede arreglar. Que, como se dice siempre, la historia está llena de errores, pero este Brexit es uno de los más tristes y más estúpidos que se han cometido. Esperemos que en algún lugar alguna cosa se pueda arreglar. Ha hablado un inglés. ¿Más preguntas?
del país, a raíz de lo que decía al principio sobre lo útil que puede ser el teatro en ciertos momentos, aunque solo sea para una persona, ¿qué le motiva para seguir creando? Hubo en estos días un estreno aquí en Oviedo de su obra Guay. ¿Qué le motiva para seguir creando con 94 años? None of us know how long we are here for on this earth. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo más va a estar aquí en esta tierra. Shakespeare, everything is in Shakespeare. Shakespeare, todo está en Shakespeare. Shakespeare dice, tenemos que aguantar y soportar tanto hacia adelante como hacia detrás. Esto es algo que no depende de nosotros. Tenemos que seguir adelante. Hasta mi último momento, cuando esté absolutamente jubilado, sentado, tranquilo, bebiendo el mejor manzanilla que exista, y pensaré en mi vida feliz y de pronto todo será un poco aburrida, pero si puedo seguir trabajando y seguir siendo útil para alguien, yo seguiré. Hay una ley de la energía que dice, conforme das energía, recibes energía. Conforme recibes energía, sigues dándola. Y afortunadamente, esto es así. Y incluso hoy aquí, la presencia de todos ustedes aquí, sus preguntas, eso es lo que me hace seguir. Sin ellas yo no podría dar un discurso como estoy dando. Deténganme si he hablado demasiado, pero bueno. Es un toma y daca, es esa relación de reciprocidad lo que nos mantiene a todos vivos. ¿Se imaginan algo más mortal? Más mortal que una conferencia, una rueda de prensa en la que nadie se atreve a hablar y todos nos miramos en silencio los unos a los otros y solo dicen, siguiente pregunta, cero. Tenemos tiempo para una última pregunta y además ya estaba levantando la mano aquí Ana. Sí. Hola, hello. Hola. Soy Ana Romero de Televisión Española. Me gustaría preguntarle por cuándo decidió crear ese espacio vacío que usted ha puesto tanto en valor en el teatro y cuál es para usted el significado de ese espacio y de la relación del actor con los espectadores. No me gusta utilizar una palabra que para mí es blasfemia. Solo hay un creador. Y para todos los que hablen de mí, ¿cómo crea usted? ¿Cuál es su próxima creación? Etcétera. En realidad eso es una blasfemia si lo pensamos. Yo trabajo, como dije al principio, intento hacer alguna cosa con los medios que tengo a mi disposición, lo mejor que puedo. Eso es todo. Y eso es todo lo que puedo decir hoy. Pero eso es lo que da energía, eso es lo que da impulso. Y con respecto a ese espacio vacío, si lee el libro, lo he dicho a muchas personas, que si leen el libro y leen el título, el espacio vacío, el espacio vacío es que la mayor parte de los espacios, por eso que estoy tan contento aquí en este espacio, porque no está cargado con demasiada decoración. Y trabajar en un teatro en el que, como sucedía cuando empecé con la ópera, había trajes, lámparas de araña, el telón rojo, y todos venían muy arreglados. Pero ya había algo allí y yo sentía que si puedo liberarme de eso, liberar de todo eso, toda esa parafernalia que hay alrededor, sería mejor. Y por eso en el libro lo decía, que hay distintos tipos de teatro. Está el teatro mortalmente aburrido y seguro que lo han vivido, seguro que han ido al teatro y se han aburrido mortalmente. Y entienden eso de aburrirse mortalmente, que es importante. Entonces queremos evitar eso.
Y estamos hablando de un teatro que tiene que volverse vivo. Y hay dos formas de teatro. El teatro santo, en el que algo de una fuente divina, más allá de nuestra comprensión, llega y entra con todos los magníficos diseños de grandes pintores, grandes músicos con su música. Hay algo más allá de todos ellos que entra en la obra y lo recibimos. Y eso es teatro sagrado, santo. Un teatro que pierde el contacto con la tierra, que tiene que ver con lo terrenal, con nosotros mismos como seres humanos. Pero el teatro más duro está conectado con la tierra. Entonces tiene que haber teatro duro, la dureza del teatro también, que son dos puntos totalmente distintos, el teatro santo, sagrado y el terreno o duro. Y juntos crean una experiencia y por eso la última categoría es el teatro inmediato. Esto significa que el teatro, podemos hablar de él, pero la experiencia teatral solo puede ser en el eterno ahora, el ahora. Lo que sucede ante nosotros en ese momento, esa es la inmediatez. Y en lo inmediato, lo duro y lo santo tienen que unirse y evitar ser opuestos y estar muertos para estar vivos. Por tanto, ya no tienen que leerse el libro.